Muy buenos días, señores. Muchísimas gracias por estar en sintonía a esta hora de la mañana. A los que están aquí en República Dominicana y que nos ven a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto a tantísima gente que desde cualquier parte del mundo entra a nuestro canal de YouTube. Agradecemos a todos los que comparten el contenido, denle like, digan si les gusta. Es importante para este programa, así nos sitúan en la plataforma y así la gente nos ve, se destaca. Agradecemos a todos ustedes, a los que envían sus comentarios y comparten, por supuesto, nuestro contenido. Hay gente que nos ven en otras plataformas y redes sociales y que socializa y participa de este programa. Hoy, bueno, ahí tienen ustedes el canal, tienen ustedes los materiales, y bueno, cada día vamos de alguna manera recopilando en algo que pretendemos que si al final de un año miramos el contenido, uno pueda decir, ahí están los hechos más importantes ocurridos en la República Dominicana y en el mundo en ese año. Obviamente, algunos no estarán, pero básicamente estamos atendiendo aquellos temas que afectan a la mayoría, que tienen que ver con los ciudadanos. Ahora, por ejemplo, con una mirada en todo el quehacer político. Ayer entrevistábamos a Rosario Espinal, ahí la tienen, Rosario, hablando sobre habló de diferentes temas, la situación política, pero básicamente el tema del voto de arrastre, que ha sido tan debatido y al cual también le estaremos prestando atención. Ahí están mirando ustedes, son contenidos que procuramos no perezcan de alguna manera porque tienen que ver con las decisiones relevantes en nuestro país. Y uno de los criterios que tenemos es que hay temas que no queremos dejarlo morir, que echamos un vistazo a lo que ocurre. Por ejemplo, recuerden ahora la semana pasada que en este país se dio un paro a una ARS en particular, ARS Humano. Algunas personas se vieron afectadas. Yo misma contaba la historia de nuestro productor, cuyo hijo fue llevado a un neumólogo y simplemente le dijeron, le dieron una nota, no, nosotros no aceptamos ARS Humano. Posteriormente, después de unas 48 horas, ese conflicto dicen que se subsanó. ¿Qué tan infirme ha sido ese acuerdo firmado por las aseguradoras de riesgos de salud y el Colegio Médico Dominicano y las entidades médicas especializadas? Y hay que preguntárselo porque hace poco más de un año también se firmaba un convenio. En esta ocasión le llaman acuerdo, antes fue un convenio, entonces uno quisiera saber si es en firme, qué se firmó, qué tal si es cierto que recupera mucho de lo que se había firmado antes y en realidad no se había cumplido. En ese sentido, hemos invitado en el día de hoy al señor José Manuel Vargas. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Aseguradoras de Riesgo de la Salud, ADARS, que está con nosotros y va a estar después de esta pausa. También vamos a tener a Dilia Leticia Jorge Mera. Con ella hablamos de temas de familia, la gente siempre llama y pregunta, así que si tiene alguna inquietud, usted puede estar listo para hacer esa pregunta. Y hay algo que quiere comunicarnos Luis Vergés, es una actividad que al final de este programa también estaremos participando. Así que voy al cambio de inmediato, diciéndole a ustedes que por favor, sí, que comenten, que rieguen la voz, que este programa esté en el aire y que estamos comenzando esta jornada.